llama? María José. Michelle, mucho gusto. Son dos preguntas. Le pidió será Bogotá contra España, de cultura general. Bueno, Colombia contra España. Primera pregunta, matemáticas. ¿Eres buena en matemáticas o en no? Bueno, yo soy malo y sabría hacer esto porque es un cálculo sencillo. 5 multiplicado por 10 y este resultado lo divides por 2. ¿Cuánto es? 25, muy bien. Y la otra pregunta es de geografía. ¿Te gusta la geografía? Bueno. Hay un país que se llama China, tiene una bandera. ¿De qué color está principalmente la bandera? Roja. Ah, listo, muchas gracias. ¿Ya? Solo esto, sí. Buen trabajo, chicos. Recoged, volvemos a casa. Entonces la primera pregunta es, ¿de qué color está la bandera de China, principalmente? La bandera de China. De China, no sé, no lo sé. ¿No lo sabes? No, rojo. No, rojo. Ahora un cálculo, 5 multiplicado por 10, dividido por 2, esta suma. O sea, 5 por 10, ¿cuánto vale? Y esto lo divides por 2. 5. O sea, 5 multiplicado por 10, 5 por 10. 25. Y luego lo divides por 2. 12 y medio. ¿12 y medio? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es de matemáticas. ¿Te gustan las matemáticas? No. Bueno, no es tan complicado. Porque si yo soy malo y no sé hacer más o menos. Bueno, 5 multiplicados por 10 y a este resultado lo divides por 2. ¿Cómo es su tiempo? 5 por 10. 25, muy bien. Y la otra pregunta es fácil también. ¿De qué color está compuesta la bandera de China? Sobre todo hay un color principal, ¿cuál es? Azul. ¿Azul? No, era rojo. Ah. Pero bueno, muchas gracias. Ok, gracias. La primera pregunta es, ¿de qué color está compuesta la bandera de China? El color principal de la bandera de China. Blanco. No, rojo. Ah, rojo. Otra pregunta es, ¿cuánto vale 5 multiplicado por 10? Luego todo esto dividido por 2. ¿Cómo? 5 multiplicado por 10. Sí. Y luego tú divides esta 25. Suma. 25. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nada. ¿Cómo se llama? Raúl Hernández. Raúl Hernández, mucho gusto. Voy a hacer dos preguntas de cultura general. Una pregunta es, ¿cuál es el animal terrestre más pesado de la Tierra? Terrestre. El animal más pesado, con más kilos más. ¿Con más kilos? Sí. ¿Puede ser el elefante? El elefante, sí. La otra pregunta es, ¿cuál es la ciudad más elevada del mundo? Con más altura, más altura. Bogotá es la tercera del mundo. Quito la segunda. Más alto, La Paz. La Paz, Bolivia. Ah, listo, muchas gracias. Bueno, misión cumplida. Buen trabajo, chicos. Recoged. Volvemos a casa. Primera pregunta, ¿cuál es el animal terrestre más pesado? El elefante. El elefante, muy bien. Otra pregunta muy fácil, bueno, depende. ¿Cuál es la capital más elevada del mundo? Creo que es la que está en Bolivia, La Paz. Exacto, La Paz. Listo, le agradezco mucho. Hasta luego. Ahí está todo. Sí. Claro. Misión cumplida, buen trabajo, chicos. Recoged, volvemos a casa. David y Laura, listo. La primera pregunta es fácil: ¿cuál es el animal terrestre más pesado? Más pesado. Sí, el animal terrestre, ¿no? El mar. El elefante, muy bien. Y la otra pregunta es: ¿cuál es la capital más elevada del mundo? O sea, Bogotá es la tercera del mundo. La Paz, Bolivia. Ah, listo, muchas gracias. Misión cumplida, buen trabajo, chicos. Recoged, volvemos a casa. La primera pregunta es, ¿cuál es el animal pesado terrestre más pesado y qué es terrestre? El animal más grande, pesado, terrestre. El hipopótamo. El elefante. ¿Hipopótamo o elefante? Bueno, terrestre es genial, el elefante. El elefante, muy bien, gracias. La otra pregunta es más complicada, es ¿cuál es la capital más elevada del mundo? Creo que es la capital de Bolivia, ¿no? Exacto, exacto, La Paz. Listo, muchas gracias. De nada. Misión cumplida, buen trabajo, chicos. Recoged, volvemos a casa. ¿Qué? Listo, ¿cómo se llama, señora? Luzángela. ¿Y señor? Daniel. Bueno, la primera pregunta es de matemáticas. ¿Les gustan las matemáticas? Pero no es complicado, ¿no? Es fácil. Bueno, 10 multiplicado por 10 y a este resultado le agregan 10. ¿Mil? O sea, 10 multiplicado es más 10. ¿Mil? ¿Cuánto? ¿10 a la 3? ¿Líneas? ¿10 a la 3? ¿Cómo? 10 a la 3. 10 a la 3. Muy mal, eran 110, porque 10 por 10 sí, son exacto, 100. Sí, exacto, sí, exacto, sí. Bueno, otra es sobre el francés, mi idioma. ¿Sí saben hablar un poquito de francés? Tris. Bueno, ¿cómo se dice fácil buenos días o buenas tardes en francés?
Bonjour. Ah, listo. Merci. Merci. Okay, la primera, son dos preguntas que voy a hacer. La primera pregunta es, ¿cómo se dice en francés buenos días o buenas tardes? Boa tarde. No, eso es en portugués. Bom dia es portugués también, francés. Sí. Bonjour. Bonjour. Otra pregunta es, ¿cuánto vale 10 multiplicado por 10? Y a este resultado se le agrega 10 otra vez. 110. 110, muy bien. Bueno, muchas gracias. Vale, hasta luego. Okay. Gracias. ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel, listo. Entonces el cálculo fácil que le prometí es 10 multiplicado por 10 y le agregas 10 a este resultado. 110. La otra pregunta es de idioma. ¿Sabe hablar francés un poquito? Bueno, igual es fácil porque es como saludar en francés diciendo buenos días o buenas tardes. Bonjour, muy bien. Ah, listo, muchas gracias. Gracias. Misión cumplida, buen trabajo chicos, recoged, volvemos a casa. Ok, la primera pregunta es, ¿cómo se dice en francés buenos días o buenas tardes? ¿En francés? En francés. Yo no soy francés, yo hablo castellano. ¿Cómo? Yo hablo castellano, no francés. ¿Pero cómo se dice, no sabe? No. Bonjour. Bonjour. Ajá. Otra pregunta es de matemáticas. ¿Cuánto vale 10 multiplicado por 10 y luego le agregas 10 a este resultado? 10 multiplicado por 10 y luego le agregas 10. 10 por 10, 110. Muy bien, 10 por 10 más 10, 110. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Chao. ¿Cómo se llama? Alejandra. Y Javier. Javier, listo. Entonces las preguntas son sencillas. La primera es, bueno, y tan sencilla, ¿cuál es la capital de Canadá? Canadá. No, ni idea. ¿No? Ottawa. ¿Ottawa? Sí, y la otra es más fácil. Hay un país que se llama China. ¿Cuál es el color principal de la bandera de China? O sea, el color que está muy sobre eso. ¿Cómo? ¿Blanco? No, era rojo. ¿Rojo? ¡Ay, pensé sí. Rojo! No, pues ver sí. Que eso es como blanco y rojo. Sí. Ah, listo, muchas gracias. Chao, vale. ¿Qué, ¿cuál es la capital de Canadá? No. Okay. Y la otra es, ¿de qué color está principalmente la bandera de China? Rojo. Rojo. No, blanco, blanco. ¿Blanco o rojo? No. Blanco. Era rojo. Punto rojo, ¿no? No, era rojo con punto, bueno, estrellas amarillas. Ah, bueno, así lo tiene. Gracias. A ti. Gracias. Nada, un placer. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo es su nombre? ¿Nombre? Dual. Michel, mucho gusto. Bueno, son dos preguntas muy fáciles. Bueno, de pronto, ¿no? La primera es, ¿de dónde es? O de dónde era más bien el navegador Vasco de Gama. ¿De qué país era Vasco de Gama? ¿De qué país era Vasco de Gama? Ajá. ¿Portugués? Sí, era de Portugal, muy bien. Y la otra pregunta es sobre geografía. Sí. ¿Cuál es la capital del país de Canadá? ¿Cuál es la capital del país de Canadá? Sí. ¿Vancouver o Toronto? No, ninguna de las dos. ¿No? Ottawa. Ah, Ottawa. Ah, listo, muchas gracias. Gracias. Dale. La primera pregunta. La primera pregunta entonces es de qué país era el navegador Vasco de Gama. Portugués. Muy bien. La otra pregunta es, ¿cuál es la capital de Canadá? Ottawa. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, no era muy difícil, ¿no? No, no era difícil, pero bueno. Gracias. A ti. Misión cumplida. Buen trabajo, chicos. Recoged. Volvemos a casa.